Hace 6 meses nadie sabía pronunciar su nombre. Hoy es el funcionario público con mayor crecimiento orgánico en redes. Está con nosotros Arne Ausenruten. ¿Cómo te va, Arne? Hola, buenas noches. ¿Qué tal la noche? Muy bien. Oye, Arne, fíjate que no sabía por dónde hacer esta primera pregunta porque no sabía cuál era el origen. Si alguien te metió la idea de la política o si alguien te metió la idea del rancho, ¿qué fuiste primero? ¿El tener un rancho, ranchero o político? Hacía supositorios antes de las dos. ¿Hacía supositorios antes de las dos? Era farmacéutico. ¿Eras farmacéutico? Para mí soy farmacéutico y hoy de hobby y de profesión ya soy avicultor. Es algo que ya después de dejar el laboratorio farmacéutico, era una empresa que fundó mi abuelo que llegó de Suiza hace muchos años. En el 2011 ya dejamos la industria farmacéutica como familia y ya me dedico yo a la avicultura. Sí, entonces, ¿qué fue primero? ¿Te metieron primero la idea de la avicultura o de la política? Pues las dos he ido paralelo. A mí me ha gustado siempre la avicultura y sobre todo lo orgánico, que son sistemas. A final de cuentas, lo orgánico es un sistema autosuficiente que se alimenta y logra obtener todos sus recursos dentro de la finca. Y la parte de la política o la construcción de ciudad, yo lo veo igual. Oye, la gente tal vez no sepa esta faceta tuya, pero... Por ahí tienes algo llamado Llano Grande. Sí. Tenemos las imágenes, producción, de lo que es Llano Grande. ¿Qué es esto, Arne, que estamos viendo? Bueno, ahí estamos viendo unas fosas de captación pluvial. Ajá. Ahí se almacenan cerca de 8 millones de litros de agua de lluvia. Es un sistema que personalmente diseñé para... ¿Esto es tuyo? Sí, este es el rancho donde cultivo yo las gallinas. Ok, ¿dónde está este rancho? Ah, mira, ahí están. Ahí están las gallinas. Estas son gallinas de libre pastoreo. Ajá. Los gringos le llaman free range chicken, que es más allá del orgánico, que son gallinas que tienen exposición al sol y viven en condiciones naturales. Ajá. Tienen sus parcelas para ir, no ir acabándose el pasto. Y ahí comen gusanitos y comen cosas. Esto, ¿qué es esto de Llano Grande? ¿Productos frescos de rancho? ¿Es una marca tuya? Sí, es una de las marcas como comercializamos. Empezamos a comercializar a menudeo, pero ahorita ya nada más vendemos a mayoreo. ¿Huevos? Huevos, sobre todo. Huevos, que traes huevos, fíjate. Sí, ya te traigo unos para que los pruebes. Fíjate que aquí lo traemos si quieres regresar. Le pedí a la gente, la verdad es que me llamó mucho la atención, por supuesto, el tema. Son huevos orgánicos, sí. De Arne Ausenruten. Y lo orgánico, pues se ve que hay... Como toda la vida, hay huevos chiquitos, huevos más grandes, huevos pecositos, de todo, ¿no? De encuentro todo hay. Uno de distinta variedad, a diferencia de los industriales, que son todos homogéneos en tamaño, en color. Aquí los huevos pues tienen... O sea, obviamente esto es un hobby. ¿Se puede vivir de esto? Sí, claro que se puede vivir de esto. Yo lo hago muy profesionalmente, tengo 5,000 gallinas. ¿5,000 gallinas? Produzco okay. Cerca de 100,000 huevos de libre pastoreo al mes. Eso ya deja para vivir. ¿100,000 huevos? Así es. ¿Y cuánto cuesta este? ¿60? Un huevo de estos puede costar al restaurante entre 2.5 pesos, pero al menudo lo puedes comprar hasta 4 pesos en el supermercado, un huevo. Llano Grande, haces quesos también y hacías mermeladas y miel. Sí, mermeladas, miel, quesos, de todo hacemos, sembramos frijoles. Mira, ahí está. Los granos también los producimos en la... En Jilotepec. En la Así es, al el... norte del Estado de México. Arne Ranchero. Queso chihuahueño, queso chihuahua orgánico, Llano Grande y los huevos también de frijol criollo. Este no trae gorgojo. No trae gorgojo, trae piedritas, ¿no? Son frijoles criollos y parte de la proteína que comen las gallinas son frijoles tostados. Ok. Quería entrar con esto porque vaya, es una faceta que a ti te gusta mucho, particularmente es uno de tus pasiones. ¿Cada cuánto vas, eh? ¿Cada cuánto vas? Cada semana. Cada semana. Oye, sí es cierto, ¿qué? No voy a decirlo, pero qué buenas condiciones pusiste para trabajar. Que no te hablen por teléfono y que tus fines de semana tienen que estar libres. Así es. Es que tengo que ir a atender la finca. Eso sí, es una finca productiva. Y sí, ¿de hay cuánto que estar mide la finca o de cuánto es? Pues son 2 hectáreas en total. Ok. Y hay que estar al pendiente pues, de todos los animales. Yo produzco mi propio abono. Tengo borregos para poder producir huevos. Es decir, para poder abonar las tierras donde las gallinas comen, no puedo usar fertilizantes químicos y tengo que tener borreguitos que estén echando sus bolitas para que pueda yo sembrar. Mira. Bueno, pues vaya la pasión del señor Arne que viene a sacar acá. Llano Grande es la marca. Si a usted le interesa, pues puede acercarse y puede también preguntarle, porque siempre lo andan fregando con Periscope tal. Bueno, pues un día pregúntele por los huevos y el queso. Oye, leí en una entrevista un párrafo, me encantó uno de los párrafos. Ahí te va lo que dice. A ver si lo tenemos por ahí en gráfico. Dice,
te preguntan específicamente de Xóchitl Gálvez. Sí. Y te dicen que cómo se llevan, sí. Que quién es el delegado, si tú o ella. Siempre sales a decir, no es ella. Bueno, pero dices, nos entendemos perfectamente bien. Perfecto. Ella tiene algo de lo que yo carezco, que es inteligencia emocional. Eres un tonto emocional. Sí, es una mujer súper sensible. Yo soy un estúpido emocionalmente. Eres un estúpido emocionalmente. ¿Por qué eres un estúpido emocionalmente, Arno? Pues alguno nace con alguna habilidad y muchas debilidades. O sea, y es una de las que yo reconozco. ¿El Arne en el amor mal? Sí, en el amor y en la parte de las relaciones interpersonales. Muchas veces cuando trato de hacer algo, causo más destrozos que aciertos cuando se trata de relaciones personales. Cuando se trata de orden y cuando se trata de disciplina, para eso sí soy bueno. Pero esa es la parte interesante también. Okay. A ver, salimos que entonces que es un estúpido emocional. Y yo tengo algo, ponme otra vez el gráfico, por favor. Yo tengo algo que ella no recibió, una educación muy estricta. Sí. Ah, caray, ¿qué le sabemos a Xóchitl para decir que ella no recibió una educación muy estricta? ¿O por qué lo dices, Arne? Bueno, Xóchitl es mucho más humana y cuando ve, por ejemplo, un problema en la calle, siempre lo aborda desde la perspectiva humana, no desde la perspectiva del orden o la ley, ¿no? Ok. Yo no me fijo si se trata de una persona que tenga o no tenga empleo, no me fijo si se trata de una persona discapacitada. Todos estamos obligados a cumplir la ley. Y si hay que llevarla al cívico, yo me lo llevo al cívico, sea mujer, sea hombre, sea anciano, sea joven, sea lo que sea, ¿no? Y ella sí tiene más esa sensibilidad de tratar de entender a las personas, de platicar con ellas antes, ¿no? Pero bueno, estúpido emocional, entonces. Carezco de eso llamado inteligencia emocional. Sí. Bueno, tal vez por eso no te quieren los guarros, fíjate. No logras esa relación esa interpersonal, empatía, ¿no? Esa empatía. Oye, No les brindas la atención. No le brindas la atención. Te echaste un tuit cuando se armó toda esta polémica de estás faltando a los derechos humanos, tal, tal. Tenemos por ahí el tuit de Recomiéndame esta. Se hizo histórico este tuit. Recomiéndame esta. Pusiste a las 2 de la tarde con 46 minutos el 23 de febrero de 2016. Arne Ausenruten. ¿Esto es parte de tu estupidez emocional? Puede ser, pero no me recomiendan nada. Además, les pido a gritos que me la recomienden y no llegan las recomendaciones. ¿No llegan las recomendaciones? No llegan las recomendaciones. Entonces, ¿por qué andan diciendo? ¿Qué ha pasado? Nada, pues es puro alboroto. Alboroto de la oposición. Evidentemente ven que está funcionando este estilo de gobierno, que está teniendo mucha comunicación con la población. Y pues nos están atacando durísimo, ¿no? Y parte de la estrategia es utilizar estas dependencias que son muy afines a los que nos atacan. Para que ellos litiguen en los medios, cosa que es muy raro. Casi nunca ves a la Comisión de Derechos Humanos litigando asuntos en proceso en los medios. Siempre se esperan hasta que llegue la resolución para entonces dar un posicionamiento. Y aquí la Comisión está sospechosamente litigando y diciendo cómo van todas las quejas y cómo va el proceso. Y tengo quejas en los dos sentidos, ¿eh? Gente que siente dañado su honor, uh-huh, y gente que dice, no me restrinjan mi libertad de expresión, quiero ver todo lo que hace la delegación. Entonces tengo quejas en los dos sentidos. De todos lados. Está confundida la comisión y no me puede recomendar nada. Oye, fíjense que yo fui durante unos minutos hoy Arne en Twitter porque me llegaron. Vaya, le diste retweet ahí a un tema de mándenos las preguntas con el hashtag contéstame esta Arne. Tenemos por ahí algunas preguntas, producción, de la gente que nos escribió a través de Twitter, por supuesto, que es la vía de comunicación. Alejandra Mayorga, por favor, Risco, que Arne te diga por qué no evitan impunidad de comercios en Martí y Patriotismo. ¿Son dueños de la calle? Contéstame esta, Arne. Sí, Alejandra, me parece que le respondí que el comercio en vía pública es una de las áreas que yo no veo. Eso lo ve el abogado de la delegación. Nos dividimos en tres la delegación. Okay. Uno, la parte política que requiere inteligencia emocional, que lo ve la jefa delegacional. Okay. Otra parte que es lo que no requiere inteligencia emocional y tiene que ver con fierros, con piedras, con árboles, con cosas con las que no hay que dialogar. Eso lo veo yo, con luminarias, con baches, con tuberías de agua potable, con multas, eso me toca. Y toda la parte legal le toca al director jurídico y de gobierno, que es Obdulio Ávila. Okay. Entonces él ve todo lo que tiene que ver con permisos de construcción y permisos de comercio en la vía pública. Perfecto. ¿Otra pregunta tenemos por ahí? ¿Podemos ser una delegación pet friendly? ¿Por qué te preguntan esto? Pues no sé, pero somos pet friendly. Yo adoro los animales, los árboles, yo soy un ambientalista. Bueno, ya hablamos que tiene 5,000 gallinas, caray, ¿sí? ¿Cómo sí. No va a ser pet friendly? Siguiente pregunta. Las mejor cuidadas del país. ¿Cuáles son, a tu parecer, los mejores tacos de tu demarcación? Dice Luis Amesco. Le contesté a Luis que los del Chorrito de Cecina.
Los de Chorrito de Cecina son los tacos. El mercado de Chorrito está cerca de Los Pinos, sobre Parque Lira y la calle de Melchor Musquiz. Hay un mercado que se llama El Chorrito en San Miguel Chapultepec. Pasen a probar esos tacos y van a ver que no me equivoco. ¿De qué te arrepientes, Arne, en estos últimos meses? ¿De qué te arrepientes? ¿Qué no hubieras hecho? ¿Qué no hubieras periscopiado? ¿De qué te arrepientes? No, la verdad es que no me arrepiento. O sea, yo lo hago esto con mucha dedicación, con mucho cariño. Hemos ido corrigiendo cosas. ¿Te has equivocado? Sí. Por ejemplo, ¿te has equivocado? A veces has contestado. Sí, por ahí sí, sí. Tuviste un problema con Genaro Lozano, sí, particularmente. Sí, sí, sí. Me pidió la jefa no me enganchara, ¿no? Entonces ya le pedí disculpas y ahí quedó, ¿no? Pero yo estoy convencido de que hay cosas que no deben de ser, ¿no? Que es en esa parte que te digo que discrepamos con la parte de la inteligencia emocional, ¿no? Yo creo que un error fuerte fue el haber grabado en el primer Periscope que hicimos al hijo de la Lady Basura. Ok. Entonces ya procuramos siempre fijarnos que no haya niños, ¿no? Ese tipo de cosas que hemos ido corrigiendo. Prueba y error. Prueba y error. Además, algo nuevo, estamos experimentando, ya traemos ya todo un protocolo interno de ponernos un gafetito, de llevar unas tarjetitas para explicarle a los vecinos qué falta están cometiendo, de a cómo se los van a atorar en el juez cívico, ¿no? ¿Sabes que no deberíamos de grabarlo? O sea, tú estás haciendo este trabajo de Periscope y de exposición porque quieres llegar a un punto en el que no necesitamos grabarnos. No, lo hacemos por un asunto de máxima transparencia, que es algo además que no se ha discutido mucho. Muchas veces no sabemos qué están haciendo los gobernantes todos los días, qué hacen con... Somos empleados de la gente y la gente merece saber qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Okay. Entonces el Periscope es una herramienta de transparencia que nos permite documentar nuestro trabajo para que la gente pueda ver qué estamos haciendo. Es como ponerse en los zapatos del funcionario e ir a los operativos. Y el Periscope a quien exhibe es al funcionario, más que a la gente que estamos filmando. Si nosotros nos equivocamos, todo el mundo va a ver cómo nos equivocamos. El Periscope al transmitir en vivo y no grabar y luego editar, evita que pueda haber arreglos en lo oscurito. Pues ahí no puedes tú ya... Oye, sube el coche, no lo puedes ya bajar. Sí, no. Pues lo que pasa ya pasó. ¿Cuándo fue la última multa que pagaste? ¿Y por qué? La última multa que pagué, pues que habrá sido, yo creo que alguna del radar del segundo piso, ¿no? Esas que vas a 84 y sí, ¿no? te agarra, ¿no? Sí, exacto. Y otros, hay algunos que se enojan, ¿no? Oye, pero me pasé por 4 kilómetros. Pues es la regla. Pero es la regla. Entonces, la última que pagaste. Yo creo que fue una multa de tránsito, así es, a la hora de verificar la camioneta. A la hora de verificar, y es que horrible, ¿no? Llegar al verificentro. Sí, sí. Y para atrás, ¿no? Y para atrás, casi para atrás por esta. Oye, la verdad es que has sabido comunicarte, has crecido en los últimos 3-4 meses 50,000 seguidores en Twitter. Y en Periscope ni se diga, te ha ido muy bien. Tenemos por ahí la imagen del presidente Enrique Peña Nieto de la penúltima vez, yo creo que usó Periscope. Vamos a verla. La banda. Me encuentro aquí en Palacio Nacional, en oficina presidencial, preparándome para dar mi tercer informe de gobierno, informar a la sociedad mexicana de los avances que ha habido en esta primera mitad de mi gestión, y estoy por colocarme la banda presidencial, la cual portaré con gran emoción, con gran orgullo y con la alta responsabilidad que significa ser presidente de México. Gracias por acompañarme. Ya suspendí a parar. Vuelvo a permitir que pongo la banda, que me ayuden aquí poniendo. Entonces, aquí el inolvidable bandazo. Ahí debió improvisar, tirarse al piso y enrollarse en la banda. Como si fuera algo a propósito. Por ahí dicen que cada vez que mencionas al presidente Enrique Peña Nieto le pasan un resumen de que tal, en tal periódico, en tal canal, en tal hablaron de ti. Entonces, espero que le llegue justamente esta parte de la entrevista. ¿Qué recomendaciones y qué errores viste ahorita en esta transmisión de Periscope? ¿Qué recomendaciones le darías al presidente Enrique Peña Nieto para el uso de Periscope? Presidente, siga periscopeando, porque si no sigue periscopeando, se va a quedar ahí donde está. Y en la delegación ya lo vamos a alcanzar, ¿eh? Ya estamos atrás, la jefa delegacional y tu servidor a punto de pasarlo en seguidores al presidente de la República, porque no hace nada, no periscopea, ya no se volvió interesante, ¿no? Entonces debería de periscopear y... Y bueno, la ventaja de Periscope es que tienes que ser auténtico, ¿no? Ahí no sirve lo acartonado. O sea, no sirve que estés preparando una producción, ¿no? O sea, que le digas, ya párale de grabar. No, en realidad, pues es... Sí, sigue. Y no hay teleprompter en Periscope, ¿no? No pises esos callos del teleprompter. Pero bueno, entonces, ¿le recomendarías más? O sea, de entrada, la primera recomendación del presidente Enrique Peña Nieto es haz más Periscope. Sí, que nos enseñe dónde vive, su cuarto...
de rasurándose, ¿no? Más humano, ¿no? Mucho más humano. Sí, sí, sí. Que no tenga miedo de exhibir esa parte humana, ¿no? Claro, claro. ¿En dónde estaba? Y vaya, es que sí, vemos muchos errores porque... ciertamente, Periscope, lo que acabas de decir es lo que la gente le gusta es que sea el detrás de cámaras, que sea mucho menos formal. O sea, no necesitas estar de frente con el saco ya diciendo en este momento importante. No, más bien es algo cercano. Entonces, la recomendación sería ser más, más natural. Más natural, entonces, más humano. Para la formalidad, pues ya están los noticieros de la noche o de la mañana, pues que son de hueva para mucha gente, ¿no? Que no le gusta acceder a ese tipo de cosas, que no le gusta ver a la política con ese formalismo, ¿no? Ok. Entonces, pues ver a los funcionarios mucho más humanos, más cercanos y poder además interrelacionarse. Oye. Que le quitan luego los comentarios, ¿no? Les da miedo que los ofendan y censuren, ¿no? Oye, Twitter, de verdad, te has fajado y te llegan trolls y te llega luego gente diciendo no estoy de acuerdo contigo, tal. También te ha ido muy bien ahí. ¿Cuál es, cómo fue tu community manager? ¿Te lo recomendaron? ¿Es algo que tú aprendiste? No, yo manejo todo. ¿Tú manejas todo? Sí, sí. Oye, yo soy mi community manager. Oye, y también te quería preguntar, personal, ¿no? ¿Tuviste alguna cita con algún experto en imagen? No. Te recomiendo. A ver, tenemos un video por ahí de 2010 de Arne. Échamelo, por favor, producción. Porque sí se ha visto que hay... Arne, cuando no tenía barba, ¿verdad? Sí, bueno, yo decidí en la empresa poner bicicletas. Para dejar el automóvil. Entonces, lo que hacíamos es que nos trasladábamos de San Diego. 2010. Este era 2010. Este es el Arne del 2010. El Arne de 2000. Mire nomás. El Arne de 2016. No, producido. Es que el otro era farmacéutico, empresario todavía de corbata y tacucho. Y aquí, pues ya ranchero, ¿no? Ya ranchero. Bueno, pues de verdad, vamos a seguir tu trabajo. La verdad es que, pues. De alguna manera has estado haciendo un trabajo distinto en la política mexicana. Por supuesto, cruza por tu mente en algún momento el tema de jefe de gobierno de esta ciudad. Yo lo vi hoy en Twitter. Vaya, te llegaron 4 o 5 preguntas de esto específicamente. Sí. La jefatura de gobierno. No, en absoluto. Yo es más, yo competí contra Xochitl en la campaña como candidato independiente. Oye, ¿qué fue eso, De que primero compites y después vas al equipo. Sí, sí, ¿no te sentiste raro? No. Yo te platico por qué. Y en un debate en el Colegio Salesiano preguntaron si íbamos a ser chapulines, si íbamos a abandonar el cargo. Y ahí yo dije que iba a meter mi casa en un fideicomiso y que si yo incumplía mi palabra y buscaba un cargo de elección popular en el 2018, perdía mi casa. Y está desde luego vigente, es una promesa que hice yo. Corten 2018, perdí, pues perdí la casa, sí, Risco, la porque cama, voy. No. Ok, listo entonces. No, me regresas al rancho, ¿eh? Listo, te regresas al rancho. Sí. No, la política es servicio, no es forma de vida. Eso es algo que no hemos entendido en México, ¿no? No, bueno. La política tenemos que servir, no vivir de ella, ¿no? En el momento que la gente se pone a vivir de ella... ¿Cuánto ganas al mes? Gano 70 mil pesos. Ok. Y empiezas tú a hacer o no hacer cosas para poder llegar o no llegar, empiezas a hacer tonterías. En cambio, si tú haces lo que debes de hacer, sea popular o no sea popular, te va a ir bien, ¿no? Y después te puedes regresar a trabajar a lo tuyo... Y regresar, pues, cuando puedas, ¿no? ¿Ya está tu 3 de 3? Ya, desde la campaña. ¿Desde la campaña está tu 3 de 3? Sí, desde la campaña. Perfecto. ¿Cuál es tu Twitter y cuál es tu Facebook, Arne? Mi Twitter es @ArneMX y Facebook, pues, yo creo que le pones Arne o Zenruten Hack. Y no, hay muchos. No hay muchos. Que también es otro de los temas recurrentes. Algún espurio por ahí. Arne, te agradezco haber estado, por supuesto, en Sin Lugar a Dudas. Te agradezco, de verdad, haber estado por acá. Y te seguimos y... Te iba a decir, te echo una llamada en cuanto sea el primer problema. Sé que no contestes el teléfono, pero te traemos otra vez. Gracias por estar acá en Sin Lugar a Dudas. Listo. Bueno, pues, arroba.